En general, ya estamos en vivo. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos todas a la presentación del primer eje del plan de gobierno, Sembrar la Paz desde el Mar. Quiero iniciar presentando al Presidium. En esta ocasión, les saludamos desde la colonia El Tívoli. Le damos la más cordial de la bienvenida a nuestra candidata a presidenta municipal por Colima, Gisela Méndez. Agradecemos también la presencia de Sergio Jiménez, presidente estatal de Morena. Javier Pinto, presidente estatal de Nueva Alianza. Vladimir Parra, candidato a diputado federal por el primer distrito. Dulce Huerta, candidata a diputada local por el distrito número 1. Y Marisa Mesina, candidata a diputada local por el distrito 1. Está metiendo lentes ese güey. Primo, se mete el lente tuyo de tu cámara en la cámara del centro. A continuación, nuestra candidata a la presidencia de Colima, Gisela Méndez, nos presentará el primer eje del plan de gobierno, Sembrar la Paz desde el Mar. Abre un poquito más, Edan. Ahí. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, presidente Sergio, Vladimir, Dulce y Marisa, a quien le quiero dar un especial agradecimiento porque hace algunos meses que empezamos a hablar del programa de gobierno para el gobierno del Estado. Muy didáctica en mostrarnos cómo teníamos que empezar a hablar de construcción de paz. Que realmente las políticas públicas fueran una construcción de paz y recuperar los espacios de paz y cómo la política también urbana tenía que tener ese eje, y creo que lo hemos ido incorporando y esperamos que con su supervisión también desde el Congreso podamos seguir cambiando esta cultura de paz que tenemos. Hola. Pues bueno, como bien lo presentamos la semana pasada, nuestro eje de trabajo para el municipio de Colima, así como todos los demás municipios, estamos muy alineados en lo que se está haciendo a nivel estatal. Y nuestros cuatro ejes es la economía con orgullo local, el sembrar la paz, la ciudad como con nuestra casa y un gobierno cercano, honesto y transparente. Hoy queremos presentar el eje de sembrar la paz, que es uno de los más importantes en nuestro plan de gobierno, justamente porque en todas las colonias que hemos visitado, el tema de la seguridad es una de las cosas que más le ha dolido a la sociedad con respecto al abandono de los gobiernos para atender este tema. Se atiende desde el castigo y no desde la reconstrucción de un tejido social. Y lo estamos haciendo justamente aquí en el Tívoli, que siempre ha sido una colonia que se visita solamente para las elecciones, pero que después es muy difícil que se vengan a hacer intervenciones. Y lo que hemos propuesto, no solamente aquí, sino hablando con los vecinos, es traer y volver los ojos de esta otra Colima que no quiere ver a la Colima que tiene más vulnerabilidad y más marginación, para que realmente se tengan las intervenciones y nos reconciliemos como sociedad. Pero bueno, para presentar lo que vamos a hacer en temas de seguridad y de construcción de paz en el municipio de Colima, lo que le quiero dar es primero algunos datos interesantes en temas de delitos. En Colima, las tasas de delitos patrimoniales se han incrementado exponencialmente, afectando la apertura de negocios y la economía local, pero también a la vivienda. Los robos a negocios se incrementaron 5 veces y pasaron de 34 casos por cada 100.000 habitantes en el 2015 a 180 casos por cada 100.000 habitantes en el 2020. Las amenazas y los daños a la propiedad se incrementan en más de 10 veces entre el 2015 y el 2020. Y esto lo vemos y nos lo dicen todas las personas que visitamos casa por casa. Y es muy, nos duele mucho ver que la mayor incidencia está en las zonas donde las personas tienen menos recursos y que se sienten completamente abandonados. No solamente una o dos veces que han tenido robos en sus casas o amenazas para su familia, sino más veces, y eso nos duele mucho. También otra constante que para el municipio de Colima y para el estado de Colima ha sido como un tema que se ha maquillado o ignorado o no se le ha dado la importancia necesaria, es el tema de la violencia cotidiana contra las mujeres, y que empieza particularmente con la violencia intrafamiliar.
esta violencia intrafamiliar, pues en Colima tiene uno de los crecimientos más altos en el país, más del 1000%, se ha pasado de 103 casos a 1238 casos por cada 100,000 habitantes. En el municipio se han registrado 13 feminicidios acumulados desde 2015 al 2020. Y la tasa de violaciones en el municipio es de 35 por cada 100,000 habitantes y pasamos de 5 casos en 2015 a 52 en 2020, considerando que todas estas denuncias de violencia contra las mujeres tienen una cifra negra altísima, de más del 90%. Quiere decir que estos datos que estamos mostrando son solamente de aquellos que han sido registrados por denuncias y muestra la desconfianza que tenemos las mujeres para poder acceder a la justicia en el municipio y en el gobierno del estado. Y lo que queremos ser en el municipio es ser una institución que acompañe y garantice que aunque los procesos salgan de nuestra jurisdicción, realmente se tenga acompañamiento para que las mujeres y las niñas puedan acceder a la justicia. Y sobre todo bajar esta cifra negra de datos de violencia de género y contra la mujer que tenemos en el estado y particularmente en el municipio. Y bueno, finalmente también en el municipio las personas nos sentimos inseguras en nuestra casa y en nuestra calle, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública de del año pasado, del 2020. En la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, pues más de 60% de las personas se sienten inseguras en espacios públicos, en centros comerciales o en los trayectos a los autos. Por eso hablamos de la necesidad imperiosa de rescatar nuestros espacios públicos, volver a llenarlos de actividades sanas y sacar todos los ojos de la ciudad hacia el espacio público donde realmente podemos convivir como comunidad. 70% de las personas se sienten inseguras en su casa y en el trabajo, y esto quiere decir que no solamente hay inseguridad en el espacio público, en la calle, sino también en nuestra casa, que se vincula justamente con los datos que dimos antes. Por eso la violencia intrafamiliar está creciendo exponencialmente y es porque no estamos atendiendo justamente la inseguridad dentro de nuestra vida privada. Y es ahí, aunque sea vida privada, es que tenemos que actuar como gobierno también, y es un vínculo directo a la violencia intrafamiliar, sobre todo que se incrementó durante todo este periodo de pandemia y de encierro que tuvimos que vivir obligatorio. Más del 80% de las personas se sienten inseguras en la escuela, y esto también lo hemos visto en el municipio de Colima con las denuncias que han hecho las estudiantes de secundaria en diversos planteles, que también con esta ola de empoderamiento que ha habido desde los grupos feministas a las mujeres jóvenes, se animan a denunciar porque saben que empiezan a tener un contexto que las va a escuchar, que les va a creer, que les va a dar seguimiento. Nosotros queremos que en el municipio de Colima todas las mujeres, todas las niñas, todas las adolescentes tengan la certeza de que van a ser escuchadas, van a ser atendidas, se les va a dar seguimiento, y necesitamos asegurar que las escuelas sean espacios seguros para las niñas y para las niñas y las adolescentes y las mujeres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, nosotros queremos que en Colima todas las personas se sientan seguras y seguras en todos los espacios, particularmente en su casa, en el trabajo, en la escuela y en la calle, y esos van a ser los ejes que vamos a atender. Pero lo tenemos que hacer arrancando las causas de la inseguridad desde la raíz, pero atendiendo también la prevención situacional, o sea, qué hacemos en el espacio público para que también nuestra infraestructura y las actividades que tenemos sean dadoras de seguridad. Lo que vamos a hacer son varias cosas. Primero, vamos a tener un modelo de policía de proximidad. Como lo hemos dicho en las colonias, queremos que la policía esté cerca de la ciudadanía, que la ciudadanía se reconozca, que se reconozcan como comunidad, que se puedan ayudar, que realmente cuando tengamos un problema, sepamos que la policía va a estar ahí con nosotros para ayudarnos y que tienen capacitación para mediación y resolución de conflictos. Que no todo se vaya al juez cívico, que ha sido un importante avance que ha tenido el municipio de Colima, pero que también aprendamos a resolver nuestros conflictos directamente y que la policía sea una clave para esto. Pero para esto necesitamos incorporar más policías en los barrios, no solamente que estén rondando en zonas céntricas o en zonas donde no hay problemas, sino en zonas donde generalmente hay mayores problemas. Y estos problemas existen en donde ha sido más vulnerada la población en temas de marginación, desigualdad y abandono del gobierno. Queremos incrementar la participación de las mujeres en la policía porque creemos que es un criterio muy básico para atraer también empatía en casos de violencia intrafamiliar y violencia de género, y sobre todo aumentar la presencia de los escuadrones en bicicleta,
porque lo que nos han dicho en las colonias es que parece que es un grupo que solamente está cuidando las zonas que están muy cuidadas y no que puedan acceder a la zona sur, a la zona sur-oriente, en donde se requiere que se mantenga la presencia. Muchos de los barrios pagan su propia seguridad privada, que es algo que debería de hacer el gobierno, entonces nos comprometemos a llevar todos estos escuadrones de policía más a pie a los barrios del sur y oriente, pero también a las comunidades rurales. Queremos tener también una visión de justicia municipal con un enfoque de derechos humanos. Pedimos que la policía tenga mejor respuesta a todas las demandas, y para eso necesitamos que tengan un programa de capacitación permanente en manejo de conflictos, atención a víctimas, protocolos en actos de violencia de género y de derechos humanos. Pero para eso necesitamos hacer que, si queremos que ellos tengan un enfoque de derechos humanos hacia las víctimas, nosotros como institución tenemos que tener ese enfoque de derechos humanos también hacia la propia corporación, que necesitan sentir que su institución la está respaldando. Queremos fortalecer el acceso a la justicia cívica, pero también modificar cómo estamos haciendo que quienes cometen una falta puedan resarcir el daño y que no sea un tema solo económico, sino que sea con actividades hacia la comunidad, con actividades sociales y que ayuden realmente a resarcir el daño a las víctimas. Implementaremos una cultura de honestidad policíaca que ayude a resolver conflictos. Queremos eliminar las cuotas por infracciones. Generalmente sabemos que hay ciertos periodos del año en donde se utilizan las infracciones como un medio recaudatorio, y entonces entendemos que las policías luego van teniendo ciertas cuotas de multas al día, y queremos evitar eso, porque realmente lo que queremos es pues construir la paz, construir comunidad, dialogar, y a través de las multas económicas es muy difícil hacerlo. Lo que queremos es que esa sea la última eslabón en un tema de sanción, que primero deben de haber otra clase de elementos para poder resarcir los daños y las faltas. Y vamos a fortalecer el ejercicio del trabajo comunitario como una forma de reparación del daño. Hace muchos años hicimos un ejercicio justamente aquí en el Tívoli, en donde hablábamos de recuperar este espacio, hacíamos limpieza con toda la comunidad, y es importante ver cómo la comunidad se junta cuando estamos haciendo algo en bienestar de la comunidad. Que quienes hagan una falta, que realmente piensen que esa es la primera forma en que lo van a resarcir. En los temas de erradicación de violencia intrafamiliar y violencia contra niñas y mujeres, tenemos que fortalecer la atención y el acompañamiento en casos de violencia. No queremos escuchar otra vez una institución que dice: a mí ya no me toca, o eso le toca a la fiscalía, o eso le toca al Estado, eso no pasó dentro de mi municipio. Lo que necesitamos es que todas las mujeres y las niñas se sientan seguras que cuando tienen un caso de violencia o de acoso van a estar acompañadas sin victimización, y para eso vamos a capacitar a todo el ayuntamiento para que realmente evitemos esta cultura de la revictimización, sobre todo para casos de violencia contra las mujeres. Incrementaremos la atención a la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia, facilitando el acceso a un espacio seguro cuando tengan que salir de sus casas y ser resguardadas. Queremos que en el municipio de Colima también cuenten con estos espacios. Vamos a incorporar, con ayuda aquí de Nueva Alianza también, la educación sexual en las escuelas y la no sexista en las escuelas. Tenemos que empezar a inculcar desde los niños y de las niñas cómo tenemos que respetar justamente a las personas y a las niñas desde un enfoque de derechos humanos, y eso tiene que partir desde las escuelas, quitar todos los estereotipos de género que hemos normalizado en la educación y poder revertir este modelo educativo. Daremos también acompañamiento a todos los casos de violencia intrafamiliar, acoso y violencia de género cuando pasen a la fiscalía, es decir, no vamos a decir hasta aquí llego yo, continúa tú en la fiscalía, vamos a darles seguimiento, y vamos a revisar también y reformar los reglamentos y procesos administrativos que de alguna u otra forma victimizan o generan espacios propicios para violencia de género. Y esos van desde el reglamento de construcción, desde el reglamento de tránsito, desde el reglamento, muchos reglamentos que tienen muchísimos años sin revisarse y que tienen sesgos sexistas, clasistas y todo el enfoque de derechos humanos que hay que revisar. Nos vamos a dedicar a revisar todos los reglamentos para eliminar esa parte de ellos mismos. Vamos a crear y mejorar los espacios públicos, los espacios para el cuidado. Quiere decir también que necesitamos establecer que todas las
áreas de trabajo puedan tener espacios de cuidado en apoyo a las mujeres trabajadoras, porque las mujeres cuidamos desde que despertamos hasta que nos dormimos, y mucho del acceso a las actividades laborales depende a que tengamos apoyos de cuidado a nuestras familias, y también el municipio vamos a ayudar a que esto suceda con acceso a guarderías, ludotecas en horarios matutinos y vespertinos, también sumándonos a lo que se necesite desde la estrategia del gobierno del estado para las guarderías o ludotecas en horarios nocturnos. Y finalmente, pues vamos a hacer como un eje principal toda la prevención para la inseguridad, con una educación para la paz. Como bien nos lo enseñó Marisa hace unos meses, tenemos que empezar a construir esta educación para la paz, para la conciliación, para la mediación, para construir una sociedad diferente. Vamos a regresar todos los torneos escolares, barriales, los intermunicipales, todas las disciplinas deportivas, porque manteniendo ocupada nuestra juventud es donde como podemos construir una sociedad diferente. También vamos a incorporar todas las actividades culturales, todos los fines de semana en los barrios, en las localidades, en las comunidades, para que nuestros espacios públicos estén siempre ocupados y no estén libres para que otros grupos los tomen, y entonces ya los vecinos no puedan ni siquiera venir a sacar al perro a caminar o hacer algo de ejercicio porque tienen miedo que los espacios estén ocupados por otros grupos que hacen actividades no necesariamente sanas. Vamos a incrementar las instalaciones y actividades deportivas en esta sur y oriente. Hace unos días veníamos a la cancha de fútbol que está aquí a unos pasos en patios del ferrocarril, y es impresionante cómo un espacio tan grande le hace falta tanto equipamiento, que puede ser realmente un centro deportivo para toda la ciudad, pero que solamente estando del otro lado de la vía del tren parece que todo el resto de la ciudad lo desconoce. Entonces vamos a identificar todos esos espacios para renovarlos, para mejorarlos, para traer actividad acá y para que esta sea una de las canchas favoritas de nuestra ciudad para empezar a hacer ese tipo de deporte. También vamos a traer todos los festivales culturales y gastronómicos que me han preguntado por todos lados que si los vamos a traer. Sí, los vamos a traer, pero los vamos a traer aquí, a las zonas que más marginación tienen, y de forma itinerante tanto a la sur como a la oriente, a todas esas zonas en donde hemos decidido que ese Colima no existe, vamos a traer esas actividades que son tan populares de forma itinerante para concluir en un gran festival en el centro de la ciudad, porque estos festivales lo que hacen es de que usemos el espacio público de una forma democrática y que realmente ahí nos veamos todos como una sola sociedad, sin clases, sin niveles, sin tener este acceso a estas actividades por tu poder adquisitivo, sino simplemente porque eres colimense. Y vamos a mejorar integralmente todos los espacios que compartimos, todas las calles, banquetas, la iluminación, el arbolado, todos los espacios que compartimos como sociedad deben de tener una mejora integral. Entonces, esto es parte de lo que queremos hacer. Entendemos que cualquier cosa que hagamos de intervención en el municipio tiene que tener una perspectiva de construcción de paz. Así hagamos una rampa, una banqueta, ampliar, arbolar, iluminar, meter actividades deportivas, culturales, artísticas, o tener la empatía para entender cuáles son las dificultades que tiene una víctima para poder tener acceso a la justicia, que tengan la certeza de que el municipio de Colima va a estar con ustedes en cada uno de estos pasos, particularmente aquellas personas que han sido vulneradas por este sistema, particularmente niñas, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, y sobre todo la recuperación de nuestra juventud bajo un enfoque integral. Pues muchas gracias. Sí. Dos, tres. Sí, bueno, muchas gracias a nuestra candidata Gisela Méndez por dar esta presentación. Cederemos el uso de la voz a alguno de los presidentes. Si quieres. Muy buenos días. Solo para reiterar que este programa tan integral que nos acaba de presentar Gisela tiene su basamento en la propuesta del Proyecto Alternativo de Nación. Es decir, nosotros estamos visualizando un proceso de cambio, de mejoramiento de la convivencia humana en función de rescatar y atender las causas que la generan. Esa descomposición social, ese tejido deteriorado que se refería la compañera Gisela, pues tiene que ver
con todo un antecedente histórico de la no atención a las causas que lo generan, es decir, pobreza, marginación, falta de oportunidades, educación. Y rescato también el tema que plantea en términos de lo que va a ser los planes y contenidos de estudio para transformar desde la base de valores este proceso de cambio que estamos impulsando y que obviamente los resultados van a ser tangibles en corto tiempo, y esperamos que también el tema de la erradicación de la violencia contra mujer sea un paradigma que vaya dando obviamente resultados concretos en este proceso, porque ya muchos de nosotros estamos preparados, estamos en la misma sintonía, en la misma sinergia de ir acompañando estos procesos que antes, por el machismo, por toda la cuestión patriarcal que se vivió, ese sistema, esos estereotipos del que llama Gisela, bueno, pues tenemos que estarnos nosotros volviendo a reconstruir esa condición mental que se había generado con los anteriores regímenes, porque así les servían y así les eran útiles. Yo lo dejaría ahí y pues agradecer la presencia de nuestra compañera Dulce, del compañero candidato a diputado por el Distrito 1, Vladimir Parra, a Marisa Mesina, que nos está acompañando el Distrito 2, y obviamente pues al compañero presidente de Nueva Alianza, a Pinto, a Javier Pinto, y a la compañera anfitriona, Gisela Méndez. Muchas gracias, muy amable. Bien, pues con el permiso de todos ustedes, antes que nada, muchísimas gracias a nuestra presidenta, futura presidenta municipal de Colima, Gisela Méndez. Sembrar la paz desde el barrio no es un concepto etéreo, es un concepto concreto, es un concepto que nosotros en Nueva Alianza lo acogemos y lo haremos y lo hacemos propio por una simple y sencilla razón. Sembrar la paz desde el barrio tiene un significado importantísimo para la vida actual del municipio. En un municipio que ha sido gobernado por rojos, azules, amarillos y últimamente naranja, y seguramente todo el pueblo de Colima tiene mucha desconfianza. Entonces, el sentido de dar ese sembrar la paz desde el barrio implica un eje transversal que es el educativo, un eje transversal que sin lugar a dudas es nuestra bandera, ha sido nuestro quehacer y del cual conocemos de pe a pa en Nueva Alianza. Así es de que sembrar la paz desde el barrio implica que las escuelas tengan un activismo protagónico, que estén involucrados y que vuelva a ser el centro de cada uno de los barrios, donde ahí los maestros retomen esa conciencia, pero además ese reconocimiento social que desgraciadamente con los gobiernos actuales se ha venido perdiendo. Por eso te decimos hoy, Gisela, todo el apoyo de Nueva Alianza, todo el apoyo de los aliancistas hacia tu proyecto, hacia este gran proyecto ganador, y que este programa, este plan de gobierno que lo has titulado Sembrando Vida desde el Barrio, es bien acogido por nosotros, lo hacemos propio y estaremos siempre a favor de lo que beneficie a la ciudadanía de Colima. En este caso, recordar y agradecer a todos los medios de comunicación y decirle a todos los que nos están viendo en los diversos medios importantes que están el día de hoy, decirles que en Colima, con Gisela y Nueva Alianza, Colima sí tiene esperanza. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora haremos el uso de la voz al compañero Vladimir Parra. Buenos días, mucho gusto estar aquí, gracias a todos los medios de comunicación, a mis compañeros y compañeras que están acá, a los dirigentes del partido, a las candidatas a diputadas locales y por supuesto a nuestra próxima presidenta municipal, Gisela. Es muy importante rescatar la ciudad, Gisela tiene toda la experiencia en la cuestión urbana, y también es importante, como dice ella, democratizar el espacio público. Tenemos que democratizar el espacio público y garantizar los servicios públicos, y también fomentar la cultura de la construcción
de la paz desde las colonias, desde los barrios. Es muy importante que participe la sociedad, que rescatemos esos espacios que están abandonados, que revisemos cómo han ido al alza los índices delictivos en la ciudad de Colima, en el municipio de Colima, y cómo tiene que ver con la geografía y con los servicios y con los espacios, la falta de alumbrado público, la falta de policía, la falta de programas de atención en las colonias, la falta de la intervención comunitaria, de la creación de comunidad. Y creo que esta propuesta que hace Gisela de sembrar la paz desde el barrio, desde las colonias, es una visión que está hermanada con la visión del presidente, con la visión de la Cuarta Transformación, y que juntos rescataremos a la ciudad de Colima, que contará con todo nuestro apoyo desde el gobierno federal. Sí, muchas gracias. Bueno, cederemos el espacio, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. Me llama la atención quisiera que precisaras el tema de llevar la cultura a los fines de semana, porque ayer surgió una polémica por el tema de la fusión, una posible fusión estatal de la Secretaría de Cultura con Educación, que me parece que es una secretaría que, sobre todo en este sexenio, si AMLO dice que el gobierno es un elefante reumático, pues este era un elefante que ya lo habían cazado, ¿no? Ya está muerto. En este caso, como municipio, ¿cómo pudieras abonar al rescate de las políticas culturales en el tema del mecanismo? ¿Contratar más promotores? ¿Generar proyectos? ¿Cuál es tu visión sobre llevar la cultura a los barrios? Sí, mira, yo creo que igual en línea, como lo ha dicho Indira Vizcaíno, para la Cuarta Transformación y para el proyecto de la Cuarta Transformación que estamos proponiendo para Colima, la educación de valores, el rescate de las actividades deportivas y las culturales en presencia en todos los barrios es absolutamente indispensable. Entonces, lo que creemos es que tenemos que demostrar que eso es importante, llevando estas actividades a todos los barrios, a todas las colonias y sobre todo a las localidades. Porque de nada sirve tener instituciones que no hagan esto. Lo que queremos es que realmente existan políticas públicas, y nuestra apuesta, estoy segura que a nivel estatal como a nivel municipal y en todos los municipios, es asegurar que nuestros espacios públicos tengan actividad siempre. Hace algunos años, en los años 90, las actividades deportivas giraban en todos los barrios y nos conocíamos todos los barrios, porque esos torneos itinerantes hacían que conociéramos barrios que generalmente luego no visitábamos, y era una política no solamente deportiva, sino de construcción de comunidad. Y hemos hablado con la comunidad deportiva, con la comunidad cultural, y estamos seguros que va a haber muchísimas oportunidades para que se muestren estos lados culturales, estas nuevas vocaciones que pueden tener estos espacios públicos, pero que sobre todo muchos artistas, promotores, deportivos, culturales, mucha gente de los barrios que ya reciben sus pensiones, que ya tienen más de 65 años, que quieren ayudar a esta construcción de comunidad, nos dicen: ayúdenos y nosotros ayudamos a los jóvenes dándoles nuevas actividades. ¿Qué es lo que vamos a tener? Es asegurarnos que existan mucha actividad, y para eso vamos a necesitar de la comunidad deportiva, de la comunidad artística y toda la comunidad cultural para lograr eso. Esa asociación con estos sectores es absolutamente indispensable. Nosotros como gobierno no lo vamos a poder hacer solos y solas. Lo que vamos a hacer es que existan esos espacios, que estén adecuados de parte del municipio, es que todos los espacios públicos estén al 100 para recibir esas actividades, y de la mano del gobierno estatal ayudar a que toda esta comunidad artística nos ayude a hacer esa vinculación con el barrio. Entonces, yo estoy absolutamente segura que la actividad cultural va a incrementar exponencialmente a partir de este gobierno, con estas actividades que vamos a hacer, tanto desde el municipio como el gobierno del estado, y en réplica en el resto de los municipios, que estoy absolutamente segura que va a suceder. Gisela, estás comentando varias acciones que pretendes hacer.
Para estas acciones quiero entender que vas a tener que generar simplificación en los gastos y el tema presupuestal. ¿De qué manera piensas hacer estas acciones? ¿Se ha planteado a nivel estatal la simplificación de áreas y en las otras fusiones? ¿Cómo darías esto? Y si tienes pensado algún presupuesto en específico que puedas destinar al tema de cultura. Pues no solamente al tema de cultura, sino también el tema de actividades deportivas. El sindicato, por ejemplo, hacía actividades deportivas y ayudaba a esto y se eliminó ese apoyo que tenía el sindicato. Hay temas de actividades culturales que están muy abandonadas. O sea, de repente encuentras que las personas que trabajan para el área de cultura son muy pocas con respecto a al objetivo que tenemos. Yo no creo que haya que ver de dónde vamos a sacar dinero, yo creo que hay que orientar el gasto, y hay que orientar el gasto a lo que son las prioridades, y nuestra prioridad es construir la paz, y recuperar la paz, y recuperar esta ciudad que ha estado tan abandonada. Entonces yo creo que revisando justamente cómo está la distribución del presupuesto del Ayuntamiento de Colima, se pueden redirigir acciones a lo que es prioritario y a lo que ha siempre estado abandonado. Los grupos de la sociedad que promueven el deporte y la cultura siempre se han quejado de esta falta. Todo eso es disciplina financiera, y lo que vamos a hacer nosotros es asegurar que el municipio paga lo que le corresponde y no jalar de una partida para pagar otra. Es lo que tenemos, que hay que tener disciplina financiera, hay que pagar las deudas, hay que pagar a quien se le debe de pagar sin andar moviendo el dinero de un lado para otro. Pero justamente teniendo orden, teniendo disciplina y teniendo priorización del gasto y de la inversión, es como vamos a poder hacer toda esta clase de cosas. Sí, sí. Bueno, pues agradecemos a todos los presentes. Muchísimas gracias.